todos los momentos sin ninguna distracción. Les pedimos, por tanto, verificar que su celular no vaya a timbrar o a sonar, y se sugiere apagarlo. Repito, evitar usar el celular. Muchas gracias por atender esta recomendación. Vivamos muy bien nuestra Eucaristía completa. Queridos hermanos, estamos aquí para celebrar la Santa Misa correspondiente al 25º domingo del tiempo ordinario. Hoy nos presentamos ante el Señor con la marca de sencillez y servicialidad, sencillez sin ropaje de artificio, porque a los sencillos promete Dios revelarles sus misterios. Servicialidad, porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Hoy se nos hace un llamado a renovar nuestros deseos de servir a Dios y a nuestro prójimo. Ser un buen cristiano no es fácil. Una persona justa siempre un silencio reproche de aquellos que no lo son. También vivir según Dios es morir por la muerte del cristiano, es nacer a una vida sin términos y es resucitar. Toma fuerza en esta Eucaristía para seguir a Cristo. Dispongámonos para vivir con alegría este encuentro de vida y salvación. De pie, por favor. Esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que alaba al Señor, esta es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado, manos arriba, manos abajo, moviendo de lado a lado. Esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Da media vuelta, la vuelta entera, y haciendo la reverencia, da media vuelta, la vuelta entera, y haciendo la reverencia. Esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que alaba al Señor, esa es la gente que tiene gozo, que tiene fe y alaba al Señor. Muy buenos días para todos. Bueno, esta es la gente que alaba al Señor. Esta es la gente que glorifica a Dios, que le da gracias a Él. Esta es la gente que se congrega para celebrar la fe. A los hermanos que están en sus casas, enfermos, ancianos, que siguen la misa a través del canal CNC, a cada uno de ustedes los invito a participar. Colocamos ese altar con la Biblia para recordar que estamos en el mes de la Biblia y que esta semana en nuestra ciudad también tendremos la Semana Bíblica, para que la palabra de Dios nos inspire a cada uno de nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre
y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que pusiste toda la plenitud de la ley sagrada en el amor a ti y al prójimo, concédenos que cumpliendo tus preceptos podamos alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Dios siempre nos habla y dirige a nosotros. Es muy importante que todos estemos muy atentos y dispuestos a escuchar lo que Dios nos dice hoy. Ahora de pie, todos recibimos con reverencia la palabra. Escuchar tu palabra es principio de fe en ti, Señor. Meditar tu palabra es cantar tu mensaje de amor. Proclamar tu palabra, Señor, es estar embebido de ti. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos: acechemos al justo que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte.
Si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El Señor sostiene mi vida. Oh Dios, sálvame por tu nombre, sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica, atiende mis palabras. Porque unos insolentes se alzan contra mí y otros hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre porque es bueno. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Queridos hermanos, donde hay envidia y rivalidad, hay turbulencia y todo tipo de malas acciones. En cambio, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable y además es apacible, comprensiva, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. El fruto de la justicia se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre ustedes? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes? Ambicionan y no tienen. Asesinan y envidian y no pueden conseguir nada. Luchan y se hacen la guerra y no obtienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, con la intención de satisfacer sus pasiones. Palabra de Dios. Cantad al Señor cánticos nuevos, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad al Señor cánticos nuevos, porque ha hecho grandes maravillas. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya, Señor, aleluya, aleluya, Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y los matarán, y después de muerto a los tres días resucitará. Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún,
y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. ¿De dónde proceden los conflictos, las peleas, las discusiones, las luchas que se dan entre ustedes? Cuando los niños pelean, cuando los adultos pelean, cuando en la casa hay peleas, cuando en el grupo hay peleas, cuando en la comunidad hay peleas, ¿eso de dónde sale? ¿Por qué se originan esas discusiones? Esa es la pregunta que hoy nos lanza el apóstol Santiago. Y ahí mismo nos trae la respuesta. No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de ustedes. Es decir, todo eso surge de un corazón egoísta. Surge de un yo inflado. Surge de una persona que solo está pensando en él y que cree que la misión en la vida es vivir solo para él. Son sus intereses. No importa a los demás. Es lo que él quiere. No le importan los otros. En el Evangelio también vemos al grupo de los discípulos que van caminando con Jesús. Jesús los va instruyendo, les va enseñando muchas cosas, entre ellas hoy, por segunda vez, les anuncia y les instruye acerca de lo que va a pasar con él, de lo que va a suceder con él. Se lo dice así: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, de los enemigos, y lo matarán, y después de muerto, a los tres días resucitará. Pero mientras Jesús los instruía y les hablaba de que él va a ser entregado, mejor dicho, que él va a dar la vida por los otros, que él va a ser sacrificado por los otros,
Mientras él les enseñaba su palabra, el grupo de sus discípulos iban discutiendo. Iban allí con un tema alejado de la realidad de Jesús. ¿De qué hablaban? ¿De qué discutían? Les pregunta el mismo Jesús cuando llegaron a Cafarnaún. A esa pregunta, el grupo de los discípulos no tuvo respuesta, se quedaron mudos, dice el Evangelio, se quedaron callados, es más, no se atrevieron a preguntarle a Jesús porque les dio susto, miedo, tal vez del regaño. Pero Jesús responde por ellos, o el narrador del Evangelio de San Marcos. Ellos no respondieron, se quedaron callados. ¿De qué hablan? ¿Ustedes de qué venían discutiendo? Mientras él les iba diciendo que lo iban a matar, que iba a resucitar, ellos iban en otro tema. Ellos iban pensando en ellos. Óigase bien. Ellos iban pensando en ellos, pero no como grupo. Ellos iban pensando en ellos individualmente, cada uno. Porque la pregunta o la discusión de ellos era: hola, ¿quién es el más importante de nosotros? ¿Quién es el primero de nosotros? ¿Quién ocupa el primer lugar de nosotros? Ellos iban interesados. Era en un protagonismo, en un sobresalir. ¿Quién es más que tú? ¿Quién es más aquí que usted? ¿Quién es más? Ellos no iban pensando en el otro. Ellos no iban pensando en el grupo, en la comunidad. Ellos no iban ni siquiera escuchando las instrucciones de Jesús. No. En ese momento, cada uno de ellos iba pensando en cada uno de ellos. Y por eso iban discutiendo. Cuando el ser humano cree que está en esta tierra para él solito y que vive para él solito y que lo único importante o el único importante es él solito y que el único que tiene que ocupar el primer lugar es él solito, podríamos decir el solito, y hay muchos que tienen, en definitiva todos los seres humanos tenemos esa tendencia de querer ser el solito, solo yo, o como dice el dicho por ahí, primero yo, segundo yo, tercero yo, demás el otro, ¿qué me importa el otro? Y como no me importa el otro muchas veces lo empiezo a ver como un estorbo. El otro muchas veces lo empiezo a percibir con fastidio. El otro me fastidia, mejor dicho. De eso nos hablaba el libro de la sabiduría en la primera lectura.
El pensamiento de los paganos, de los impíos, de los que no tienen a Dios, dice, ¿cuál es? ¿Cuál es el pensamiento de esa gente? Oiga, cojamos al justo, cojamos al que está portándose bien, al que va en lo correcto, cojámoslo y nos deshacemos de él porque nos resulta fastidioso. Ay, qué fastidio el otro, qué fastidio el otro, qué pereza el otro, qué incomodidad el otro, qué rabia el otro, qué odio por el otro, qué mala vibra de otro por el otro. Y entonces el otro queremos quitarlo, porque lo que interesa en la vida soy yo, el otro nada. Y a veces queremos con el otro más bien hacerlo a un lado, y entonces surgen las peleas, como decía Santiago, surgen los conflictos, las guerras, cada uno pensando en cada uno. Nos cuesta muchísimo pensar en el otro, pero pensar en el otro para el bien, porque a veces pensamos en el otro como fastidio, para quitarlo, como me deshago del otro. Por eso Jesús en el Evangelio le dice al grupo de sus discípulos que iban discutiendo por bobadas, con esa mentalidad todavía inmadura, todavía no clara en su seguimiento de Cristo, Jesús les dice, miren, en vez de estar pensando en cada uno, en quién es el más importante, en quién es el primero, en quién va a tener este puesto, en quién va lo otro, en vez de estar pensando en eso, más bien esto, escúchenlo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Eso podríamos enmarcarlo, subrayarlo, porque hoy estamos en una sociedad, en una mentalidad muy individualista, muy ensimismada, muy egoísta, muy egocentrista, muy de cada uno. Enmarquemos esa respuesta de Jesús, esa enseñanza de Jesús. Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Cojan el último pedazo. Servidor de todos. Eso implica salir de nosotros. Servidor de todos. Como lo hizo el mismo Jesús. Jesús vino a dar. Luego Jesús, para ilustrar lo que está diciendo, pone un ejemplo. Un ejemplo gráfico, porque llama a un menor, a un niño, a un pequeño, lo pone en medio y le dice entonces al grupo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, oígase bien, el que acoge, el que recibe, el que acepta a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino el que me ha enviado. ¿Por qué pone a un niño, en este caso, como ejemplo? Pensar en el otro, acuérdense, servidor de todos, pensar en el otro. Pone a un niño porque en la época
Los niños los querían, pues claro que los querían, pero los niños eran más bien no tenidos en cuenta, eran ignorados, eran los pequeños, entonces echa para allá. No era tan importante. Y entonces Jesús nos está diciendo que la misión nuestra o que la actitud nuestra con el otro, especialmente cuando el otro es pequeño, pero no hablamos pequeño solo por estatura o por edad, sino pequeño en la sociedad, es decir, el vulnerable, el no tenido en cuenta, etcétera. Cuando yo soy capaz de servir al otro, a ese otro, estoy sirviendo al mismo Jesús. Estoy sirviendo al mismo Dios. Estoy acogiendo al otro. Ellos, antes de esa parte, dice el evangelista, que no habían entendido nada, porque Jesús les estaba enseñando, instruyendo, y el grupo suyo, por otro lado, que no nos vaya a pasar a nosotros lo mismo acá. Jesús nos ha instruido a los cristianos, nosotros somos el grupo de los cristianos hoy, nosotros somos los cristianos hoy, o sea, el grupo de los que siguen a Cristo, que no nos vaya a pasar lo mismo al grupo de hoy, que Jesús instruyéndonos con algo, y el grupo de los cristianos por otro lado. Y nos pasa muchas veces, todavía sigue pasando, que el grupo de los cristianos por otro lado, no por el lado de la enseñanza de Jesús, no por el lado del ejemplo de Jesús, no por el lado del estilo de Jesús, no. Por eso no encuentra mucho cristiano en las comunidades siguiendo su propia idea, con peleas, con rencillas, con enemistades, no sirviendo a todos, sino sirviéndose de todos, con la mentalidad un poco parecida a ciertos políticos y ciertos gobernantes, no sirviendo a todos ni pensando en todos, sino sirviéndose a sí mismos, pensando en sí mismos, beneficiándose a sí mismos. Y algunos de esos gobernantes dicen que son cristianos, y a veces citan y mencionan al mismo Cristo. Pero eso no solo en el ámbito social o político, en el ámbito nuestro, que es más grave todavía, en el ámbito de la iglesia, de nosotros, de los creyentes. El cristiano va por el camino del servicio al otro. No servirse del otro, pensando en el otro, especialmente en los más pequeños, en dar la vida. El grupo de los discípulos después maduraron y entendieron, pero mucho después, hasta el punto que terminaron ellos mismos dando su propia vida por Jesús, por los otros. Pues hermanos, hoy ojalá nosotros hayamos entendido. Ellos allá en esta escena no entendieron. ¿Será que los católicos de hoy, será que los católicos de hoy sí hemos entendido? Si hemos entendido, ¿o será que caminamos por otro lado? Vamos con otro tema.
Vamos con otra idea. Vamos con otros intereses. Vamos con otros propósitos. Es posible que todavía no hayamos entendido y vamos por otro lado. Pues que ahora nosotros digamos, no, ya entendimos, yo ya entendí que como discípulo del Señor no voy por otro lado, voy por el mismo lado, con el mismo propósito de Cristo, con la misma enseñanza de Cristo, por el mismo lado. ¿Listo? ¿Por el mismo lado? ¿O por otro lado? Porque si seguimos por otro lado, entonces seguimos en un grupo. Cuando haya peleas en los grupos, en las comunidades, y amén, piensen, ¿será que están yendo por otro lado? Están yendo por otro lado. Por otro lado, ahí está la respuesta. Empiezan a andar por el lado de Jesús, el mismo propósito de Jesús, que se resume hoy en este evangelio en ser servidor de todos, servir a todos, servir a todos, no servirme de... Yo mencionaba ahora que no al estilo de ciertos políticos y ciertos gobernantes, no seguir ese estilo, que se sirven de todos, que se sirven de todos, no que sirven a todos, sino que se sirven de todos, que utilizan a todos, utilizan a los viejos en las protestas, utilizan a los niños, utilizan, se sirven de todos, pero en el fondo para beneficio no de todos, sino de ellos, de su grupo, de su rosca o de cada uno. Bueno, servidor de todos. ¿Entendimos? ¿Seguro? De pronto alguno no entendió como en el evangelio, no entendieron nada y le dio miedo preguntar. Bueno, confesemos la fe. ¿Creen en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? ¿Creen en Jesucristo, el Hijo de Dios, que nació de la Virgen María, que padeció, que murió y que resucitó? ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos alegramos de profesar en Cristo nuestro Señor. Amén. Vamos a presentar nuestras peticiones. Digan a cada una: te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, especialmente por el Papa, los obispos y sacerdotes, para que en su tarea evangelizadora se presente a todos los hombres como fiel servidora de Dios y de la humanidad. Roguemos al Señor. Por los gobernantes de las naciones, especialmente por los de nuestro país, para que, guiados por la sabiduría que viene de lo alto, conduzcan nuestros pueblos por caminos de la paz y de la justicia. Roguemos al Señor. Por las personas gravemente enfermas y por los que sufren depresión, para que puedan encontrar hombres que les den el consuelo y la fuerza que viene del Evangelio, roguemos al Señor. Por los que celebramos esta Eucaristía, para que Dios nos conceda el perdón de los pecados, la perseverancia en la fe y en las buenas obras y en la salvación eterna, roguemos al Señor.
Toma, Señor, la oración que tu pueblo te presenta a ti, quibis y reinas, por los siglos de los siglos. Por favor, se sientan. Recuerden que este es el momento de pensar en el otro. La ofrenda del mercado para nuestros hermanos necesitados y la ayuda económica para la parroquia. Un niño se te acercó aquella tarde. Para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acoge complacido, Señor, las ofrendas de tu pueblo y haz que por estos sacramentos celestiales consiga lo que su ardiente fe proclama, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos creaste para que viviéramos para ti y para que nos amáramos fraternalmente los unos a los otros. Tú nos das la gracia de mirarnos y de dialogar como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Padre, estamos contentos y te damos gracias, y unidos a todos los que creen en ti y con los santos y los ángeles, te cantamos con gozo. Sky.
En verdad eres santo, Señor, y eres siempre bueno con nosotros. Tú muestras a todos tu ternura, y nosotros te damos gracias en primer lugar por tu Hijo Jesucristo. Él quiso venir al mundo porque los hombres te habían abandonado por el pecado y entre sí no lograban entenderse. Él nos abrió los ojos y los oídos para que reconociéramos que tú eres Padre de todos nosotros y para que nosotros nos amáramos unos a otros. Él nos congrega ahora en torno a esta mesa porque quiere que hagamos lo mismo que Él hizo antes. Los que se puedan arrodillar lo hacen en este momento. Padre bueno, por la fuerza del Espíritu Santo, dígnate santificar estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, porque Él, aquella tarde, antes de morir por nosotros, mientras cenaba por última vez con sus discípulos, tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Y le dijo también: haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, estamos ante ti, recordamos llenos de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que Él mismo entregó a la Iglesia, renovamos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros juntamente con tu Hijo querido. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, lleno de alegría, te decimos, digan todos: te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti. Y sin embargo, está también con nosotros. Digan: te alabamos y te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo, y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, ni el pecado ni la muerte dominarán más. De nuevo, te alabamos, te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que con alegría recibiéramos de esta mesa el cuerpo de Cristo. Concédenos, te lo pedimos, que fortificados con la virtud de este alimento,
te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, el Papa Francisco, con nuestro obispo José Roberto y de todos los obispos. Ayuda a todos los que somos discípulos de Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. A todos nosotros, concédenos que con la Santísima Virgen María, Madre de Dios, con San José y todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos también junto a ti con Él por toda la eternidad. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Antes de participar en el banquete eucarístico, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Este es Jesús.
Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y como ya se les ha instruido, hacen dos filas y después de comulgar regresan por los lados. Y recuerden, antes de comulgar, saber que van a recibir el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, hacen una venia o una genuflexión sencilla.
iré cantando por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Señor, amarte es servir a los demás. Señor, servirte es amar a los demás. Porque quien ama a su hermano te ama y te sirve a ti por sobre todas las cosas. Amarte, Señor, amar a nuestros hermanos con tu corazón, amarnos como tú nos amas, Señor, amarnos con tu amor. Oremos. Acompaña benigno, Señor, con tus continuos auxilios a quienes alimentas con tus sacramentos, para que en tus misterios y en nuestra vida recibamos los frutos de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Aviso, aviso. Inscripciones para catequesis de primera comunión. Ya están abiertas y ya dentro de poco se cierran. Escriban los niños que tengan para catequesis de primera comunión en el despacho parroquial. Número 2. Como les dije al inicio, mañana acá en Tuluá, mañana, el pasado y miércoles, vamos a tener 3 días para compartir unos temas bíblicos o unas reflexiones bíblicas, un encuentro con la palabra de Dios. Va a haber 3 parroquias acá en Tuluá donde se va a realizar esta actividad. Una de esas parroquias es esta, la parroquia del Espíritu Santo Nuevo Príncipe. Están invitados todos, no solamente la gente de grupos, todos los que quieran. Saquen ese rato, 3 noches, solo son 3 noches. El lunes, mañana lunes, 7 de la noche. Martes,
7 de la noche. Y miércoles, 7 de la noche, aquí, en este templo. Cada noche va a venir un sacerdote distinto para orientar la reflexión de la palabra. Qué bueno que saquen. Esto no se ve si una vez al año, entonces aprovechen. Todos digan, me voy a ir, que no me vaya a pasar como los discípulos. Jesús es hablando de una cosa y ellos por otra. No, no, que nosotros queremos entender la palabra de Dios y más que entenderla, queremos vivirla. Así que queda la invitación para todos, para todos. Es abierta, no vale nada, es gratis. A lo mucho traigan la Biblia y ya. Pónganse de pie. El Señor esté con ustedes. Hola. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Una buena semana para todos. Quédense de pie y honramos a la Virgen con nuestro canto. Dios te salve.